Chicas, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidas y bienvenidos a un videito más de Vicky Comparte. Y pues hoy les estaré compartiendo unas ideas que son fáciles de conseguir, son ricas y económicas para regalar en estos días de fiestas, fiestas decembrinas o para cualquier ocasión. Y pues bueno, ya les muestro lo que tengo acá. Tengo unas galletas, miren, que dice surtido fino. Estas me estuvieron costando 18 pesos con 50 centavos. También tenemos aquí unas orejitas, que estas solo me estuvieron costando 11 pesitos en la tienda 3B. Aquí tengo un sobrecito de café que me costó 10 pesos en la tiendita de la esquina. Esta mermelada también, esta ya se las había mostrado en una de las despensas trimestrales y me estuvo costando 27 pesos. Y luego tenemos aquí unas galletas Marías. De esta marca la estuve encontrando en la tienda Neto. Se me hicieron muy baratas. Me costaron 21 pesos con 50 centavos. Trae tres tubos, cada uno de 200 gramos. Aquí tengo una leche evaporada. Esta también la estuve comprando en la tienda Neto. Igual de esta marca y me estuvo costando 16 pesos con 50 centavos. Aquí tenemos esta evaporada y por esta pues estuve pagando 14 pesos con 50 centavos. Y pues nada, es lo que tenemos, mis chicas. Y este, para hacer unos regalitos con menos de 60 pesos, pues estaremos haciendo un buen detallito para regalar a la vecina, al hermano, al papá, al tío, al hijo, a quien queramos, en estas fiestas decembrinas o en cualquier otra ocasión. Y pues bueno, yo aquí tengo limpiapipas. También tengo bolsitas de celofán, que estas son bolsitas recicladas, no las compré. Son de repente a donde los niños les dan bolsitas de dulces, en la escuela o en alguna fiesta, y pues yo las voy guardando. Entonces aquí tengo estas bolsitas. También tengo esta bolsa que es más grande, por si queremos regalar algo más grandecito. Y pues ustedes se preguntarán, ¿qué tiene este frasco? Chicas, si ustedes conocen a alguien que le encantan los tejocotes en almíbar, pues regálenle tejocotes. Yo estos ya los estuve preparando, porque a lo mejor a alguien le gusta, pero no le gusta pelarlos, no les gusta hacerlos. Pues es una buena idea. Yo aquí tengo, miren, tiene canelita, tiene azúcar, tiene piloncillo, están bien deliciosos y los puse en este frasquito que es de reciclado, que tenía mermelada, tiene su tapa metálica, lo envasé al alto vacío y nada más le puse este papelito que también estoy reciclando de los que le sobran a mi hija de la escuela, pues aquí le puse para que no se viera la tapa o la marca de la mermelada y pues bueno, también es una buena idea. Y ya tenemos varios detallitos para regalar con menos de 60 pesos, porque yo por estas cosas, por ejemplo, las galletas Marías, esta condensada, evaporada y condensada, estuve pagando 53 pesos con 50 centavos. Por eso les digo que los regalitos son con menos de 60 pesos. Y pues bueno, yo voy a regalar estas tres cositas para que la persona que se los voy a regalar se haga una carlota de limón y pues nada más que le ponga los limones. Aquí ya va a llevar las galletas y las leches. Y miren, yo tengo esta bolsa grande que es también, como les digo, es de reciclaje. Y estaré poniendo mis galletitas, todo así, tal cual, se van las galletas. Bueno, aquí ya tengo las galletas y estaré poniendo papelitos. Igual no son los colores, pues, los típicos, ¿verdad?, de esta temporada. Pero bueno, la idea también es reciclar lo que nosotros ya tenemos en la casa, lo que va sobrando. Y aquí ya tengo mis galletas. Voy a poner mis lechitas. Aquí. Vean. Y luego estaré amarrando. Perdón por el ruido, estaré amarrando con un limpiapipas. ¡Listo! Aquí ya quedó la primera idea, el primer regalo con menos de 60 pesitos.
aquí fueron 53 pesos con 90 centavos. Y vean, ¿a poco no es una monada? A la persona que se lo regalemos le va a encantar, porque solo tendría que poner los limoncitos y hacerse un rico pay de limón o una carlota de limón. Entonces aquí está la primera idea. Aquí vamos con la segunda, aquí ya tengo mi bolsita, también le puse papelito, como les digo, no son de la temporada, pero bueno, sí nos van a servir. Y aquí voy a poner los tejocotes, chicas, chicas y chicos, si ustedes saben hacer tejocotes en almíbar y saben que a alguien le gusta, pues adelante, aprovechen eso. Y recuerden que solo son detallitos en estos días tan difíciles, no tenemos que gastar, tenemos que administrar lo que tenemos, pues para que en enero no estemos padeciendo lo que le llamamos cuesta de enero. Y vean, aquí está, ¿a poco no está hermoso? Y disfrutar de esos ricos tejocotes en almíbar, bueno, una delicia. Aquí estamos con la tercera, mis chicas, igual mis bolsitas que son de reciclaje, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí tengo mi bolsita con papelitos, mi cafecito, mi tacita. Esta también ya la tenía. Y las ricas y deliciosas orejitas. Y este es un regalito mucho más económico. Y ya les dije los precios. Empezaré por poner mis galletitas. Miren, aquí le ponemos su cafecito. Y yo le voy a agregar una cucharita nada más. Y bueno, las limpiapipas para amarrar. Listo, aquí tenemos la tercera, orejitas, una tacita, el cafecito y también incluye ahí la cucharita. Entonces esta es la tercera idea para regalar. Bueno, pues seguimos aquí en la preparación de los detallitos, ¿verdad? Y miren, pues para la cuarta idea, pues tenemos igual bolsitas. Voy a echar papelitos, ahí se fue una limpiapipas, pero pues ahí la dejamos. Bueno, quitamos una porque se fueron dos. Y vamos a usar la mermelada, si a alguien le gusta el pancito con mermelada. Pues bueno, le regalamos la mermelada. Le ponemos aquí unas limpiapipas, algo que le dé color. Amarramos. Y pues aquí ya vamos a tener la cuarta idea de regalitos económicos que ya conseguimos en la tienda Neto, en la tienda 3B. O si teníamos despensa acumulada, pues también podemos hacerlo. ¿De acuerdo, chicas? Y pues aquí están las ideas. Esta vendría siendo la quinta idea, regalar unas galletitas. Pero pues yo ya no encontré bolsa de este tamaño, ya no tengo. Y la idea no es gastar, es reciclar lo que tenemos en casa y dar un detalle de todo corazón. Compartir un poquito de lo que Dios nos ha bendecido en estos días, en estos tiempos tan difíciles. Y pues nada, es lo que les quiero compartir. Espero que les gusten las ideas, bien ricas, son deliciosas, son económicas, fáciles de conseguir. Regalitos con menos de 60 pesos, algunos hasta más económicos, pero pues son unos buenos detallitos que se dan de corazón. Y mis chicas y chicos, espero que pasen unas lindas y hermosas fiestas decembrinas, que Dios les mande lluvia de bendiciones para ustedes y sus familias. Y si Dios quiere, nos vemos o nos estamos escuchando en un próximo videito. Les mando un fuerte abrazo y pues nos seguimos viendo. Un gran beso. Bye.